Soria después del empate 1-1 con San Telmo. Bueno, Luis, me parece que en el segundo tiempo se hizo todo para ganar, pero otra vez todas las situaciones que genera no la pudieron meter en el arco. No, sí, eso es lo que nos está faltando y todo el partido lo manejamos nosotros, las situaciones manejamos nosotros. Y ellos llegaron dos o tres veces y la primera que llegaron la supieron aprovechar y se dio. Y eso nos condenó un poquito y teníamos que hacer dos. Sí, pero en el segundo tiempo manejó la pelota Estudiante, no se desesperaron, trataron de llegar por izquierda, por derecha, con Bazán, con Busto, por el otro lado con Pereira, Panzardi. Me parece que Estudiante lo desbordó por todos lados. El arquero de ellos también tuvo una gran actuación. El arquero de ellos fue, para mí fue la gran figura de ellos porque sacó muchas pelotas, el cabezazo de Nico, pelota del Mono. Fueron muchas situaciones que el arquero también tuvo mucha actuación, ¿no? Luis, ¿cómo te sentiste en el medio? Recuperaste muchísimas pelotas al lado del Mono Busto, de Bocha. No, sí, me sentí muy bien y además con esos jugadores se siente muy cómodo para ahí. Bueno, hoy demostraron que Estudiantes está muy entero, que ya pasó lo de Yasonia, lo de Atlanta y siguen ahí. Hoy demostraron que Estudiantes va a pelear el campeonato sin ninguna duda. Sí, no, esto fue un empate, no hay que decaer, esto sigue y falta mucho todavía. Gracias, felicitaciones por la actuación. No, gracias a usted.